Estamos en Tranoi, estamos pasando el día en esta primera experiencia, edición primavera de Círculo de Bienestar. Estamos muy contentas como organizadora, como una de las organizadoras. La previa siempre da ansiedad y da como decir, bueno, qué expectativas, ¿no?, tendrán las personas que apostaran a nosotras y lo fundamental, cumplir el objetivo de que la disfruten y que realmente sea una pausa para ellas. Y poder brindarles una experiencia realmente diferente. El proyecto arrancó hace varios meses, nos juntamos con las chicas que son conocidas y socias, somos cuatro emprendedoras, y la idea era hacer algo hacer algo relacionado con el bienestar, traer bienestar a la sociedad, a la gente que le interese, buscar terapias alternativas porque creemos que estamos como muy estresados, sobrecargados, exigidos, bueno, esa era la idea. Arrancamos temprano, dándole la bienvenida en primer lugar a las facilitadoras del taller de neurociencias y meditación, que son dos grandes profesionales que hace años que están transitando este camino de las neurociencias, la meditación, son profesionales que provienen del ámbito de la salud. Y bueno, ya teníamos todo listo porque venimos con una logística importante preparando el evento desde hace días. La verdad que la experiencia es fantástica porque día a día desde que arrancamos es un aprendizaje continuo. Entonces es como que por ahí había cuestiones que no sabía y las consultaba a las chicas, les decía, ay, por favor, ayúdenme con esto. Y bueno, y es permanentemente y constantemente, ¿no?, en ese aprendizaje, pero bueno, es fabuloso. Arrancamos a las 8 de la mañana, esperando a la gente, preparando el break saludable. Recibiendo a las facilitadoras que están dando la charla de meditación y neurociencias. Y bueno, la idea es que después la gente tenga un tiempo de ocio, de relax, que pueda hacer lo que quiera. Hay libros, hay juegos, la pile, lo que quieran hacer. Más allá de las actividades, pueden estar, elegir y disfrutar. Esa es la idea. Estamos muy contentas. La verdad que está saliendo todo como lo planeamos, como lo pensamos e incluso más. Así que personalmente también estoy participando del taller, de este primer taller que tenemos como actividad de la mañana de meditación y neurociencias. Así que es la primera vez que medito, estoy muy contenta, estoy muy sorprendida y bueno, y ahora que estamos en el break, estamos comiendo algo rico y saludable. Que también es un plus a la propuesta de hoy. Luego de la llegada de las profesionales, vino la parte principal de darle la bienvenida a los asistentes, que esperamos con muchos detalles para que puedan disfrutar, para que realmente puedan dejar toda la vida afuera y hacer esa pausa que los invitamos a hacer. Todo gracias al equipo de organización, al feedback que vamos obteniendo de quienes les vamos contando la propuesta y también a la participación de los embajadores, que son también profesionales de distintos ámbitos. Viví hoy la experiencia y también la previa, y hasta ahora siempre conectada con el placer y con la emoción de ellas, de esta propuesta que me parece genial. Y contestando una de las inquietudes que estaban en una gráfica por ahí, que decía, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y bueno, acabo de hacerlo, que probé café verde y así ellas se encargan de proponer para que vivamos cosas diferentes todo el tiempo. Así que contenta. Las veo muy conectadas y sobre todo algunas muy ya como viviendo una experiencia con una introspección. Como que las emociones ya las superan. Pero veo, las veo felices, contentas, están disfrutando de lo que se preparó con tanto cariño y el break y toda esta comida saludable tan rica. Estamos acá y disfrutando y feliz, la verdad que... Y emocionada, porque le estoy viendo las caritas a todas y veo que lo están disfrutando muchísimo y nosotros lo que queremos es que vivan, que disfruten y que se conecten. Lo que más recalcan es el tema de la atención personalizada y los detalles, que trabajamos muchísimo para eso. Así que estamos recibiendo re buenos comentarios con respecto a eso y es uno de los indicadores que creo que del éxito del evento. Veo que la gente está muy conectada, que realmente vino a buscar algo y más allá de las expectativas encontró algo hermoso y se siente la energía. Estamos todas con mucha alegría y vibrando en una sintonía bastante particular y similar. Así que bueno, agradecidísima de esta experiencia y haber sido parte también en la preparación y acompañarlas con todo mi corazón.